Bueno, este 26 de septiembre se cumplen 10 años de la desaparición de 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa. Son 10 años de una herida que sigue abierta, 10 años de mucho empoderamiento militar, 10 años de documentación de cómo ese empoderamiento militar se refleja también en colusión de elementos de las Fuerzas Armadas con el crimen organizado. Se refleja en impunidad y se refleja en una constante herida abierta para las familias de los estudiantes desaparecidos. Pero también son 10 años de mucha dignidad, de lucha, de marchas, de exigencia, 10 años de interpelación al poder y 10 años de mucha solidaridad e indignación de la sociedad mexicana para las familias de los estudiantes desaparecidos y sobre todo para los cientos de miles de familias que están buscando un ser querido en México. Porque vivo hace